Arratsaldeon, soy Arrate, trabajo como psicóloga en ASACES y soy la responsable de los talleres psicosociales que se llevan a cabo de lunes a viernes en la asociación. Para quien no nos conozca todavía, os cuento brevemente quiénes somos y qué hacemos. ASACES es la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Álava. Desde hace más de 45 años, trabajamos por mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo, ofreciendo atención y servicios para lograr la integración y normalización en la sociedad. El perfil mayoritario de las personas que acuden a nuestros servicios es el de personas con enfermedad mental grave y crónica, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar o los diferentes trastornos de personalidad. Los diferentes servicios que tiene ASACES van desde el apoyo a la vida independiente hasta el empleo o la rehabilitación psicosocial, así como la sensibilización en los colegios, por ejemplo. Como os decía al principio, los talleres psicosociales tienen el objetivo de ofrecer un espacio de confianza en el que poder desarrollar diferentes habilidades y para contrarrestar también los efectos negativos de la enfermedad. Tenemos una gran variedad de actividades que se pueden llevar a cabo gracias a la financiación del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava. Tenemos manualidades, yoga, baile, pintura, senderismo, y son los chicos y chicas que participan en el taller de escritura creativa los protagonistas de hoy. Queremos agradecer al Festival de Poetas en Mayo que un año más nos hayan brindado la oportunidad de participar en este evento, aportando nuestro granito de arena a una programación tan rica y plural. Otros años, los chicos y chicas del taller han podido compartir sus poemas en recitales en directo, en diferentes espacios de la ciudad. Este año nos toca adaptarnos a las circunstancias y por eso hemos querido grabar este recital para compartirlo con todas las personas interesadas. Lo hemos hecho con mucho cariño y esperamos que os guste. Os dejo con nuestro grupo de artistas y con Catalina Garcés, la profesional que dirige el taller. Me llamo Patxi Mejía Arizua. ¿Qué es la poesía? Con la poesía expresamos lo que sentimos. Puede ser amor o la descripción de un paisaje. Para escribir poesía se necesita una musa que inspira. Cuando escribo versos poéticos, es ella la que me dicta versos de amor y de la naturaleza. Los griegos establecieron que eran 9 las musas y les dieron nombres y unas funciones a cada una. Calíope, la de la bella voz. Clío, musa de la historia. Erato, musa de la poesía lírica amorosa. Eutelpe, musa de la música. Melpomene, musa de la tragedia. Polinia, la de los cantos sagrados. Tanía, musa de la comedia. Tersicore, musa de la danza. Urania, musa de la astronomía y de las ciencias. Ellas han ayudado a los grandes maestros del arte y de la historia y a nosotros nos han inspirado para hacer este recital. Hola, soy Lorena y estos son mis poemas. Tu boca, dulce manjar de dioses. Te amo como el mar a las montañas. Tu romance es de un amante de ensueño, como una rosa deshojada por el tiempo, como un discurso de dos, como un canto al amor, como un sitio ocupado por una mirada cruzada. Siguiente. Amo tus versos sentimentales que inspiran mis anhelos, que me hacen sentir viva, que reproducen mis sentidos, que me abren a un mundo desconocido, que alimentan mi corazón en el gozo del soñar, de prepararme para una vida nueva, de amar sin ser amado y romper tabúes, desconocerme frente al espejo.
Siguiente. Libertad de sentimientos. Notas de tonos altos. Calidad de expresión. Libertad de un tiempo en el que todo está prohibido. Canciones sin restricciones, sin rimas. Libertad de prensa, de vida. Libertad entre las sombras. Primer poema. Me perdí intentándote encontrar. Un susurro de palabras sin sentido. Lentas, con el alma queriéndote encontrar. Segundo. Dentro de la oscuridad, tu belleza. La claridad. Tu alma. Tu vida. La luz. Tercero. Dentro de un marco está la esfinge de piedra. Cabello liso, largo hasta los hombros. Resalta su cara bien proporcionada. Deja entrever su rostro, casi perfecto, con unos ojos perdidos en el infinito azul. Hola, soy Yolanda Pérez, encantada de conoceros. Espero que os guste este recital y que sea de vuestro gusto. El rugir de la ira del tiempo. Calambres, desorden, augurios. Vibra la tierra. Pasa el tiempo. Y del aburrimiento pasamos a la lujuria. La bruja Cassandra, con sus poderes, revuelve todas las cosas. Pero el dios del tiempo le mira severamente, enfadado. Quiere castigarla. Ella intenta presumir. Luce sus encantos. Se ríe como loca. Practica brujería. Enciende una vela y llama a los fantasmas. La casa tiembla. Arroja sus polvos mágicos. Prepara la mesa para el amante. Se peina su larga melena frente al espejo. Se viste elegante. Usa un corsé ajustado. Irresistible. Es agua del mundo, la hermosura de una novia. Es la libertad de un pueblo condenado. Es la felicidad de un niño. Es como el poder de una bruja. Es la cura de una herida. Es la poesía. Abre tus ojos y apriétame contra tus brazos. Mírenlo con amor y ternura. Hazme sentir, estremecer. Llévame a tus dulces sueños. Susúrrame en mis oídos. Palabras picantes, pero hermosas. Quiero sentir esa alegría desde mi balcón. Oigo las bellas declaraciones. Me siento bella y protegida. En un calor ardiente que sale de mis labios. Me sientes preciosa en el espejo. Me eres visto y me tomas con tus besos.
Soy Joseba Pons. Primer poema. Mi musa es la mujer de tipo griego, Atenea, diosa del arte. Necesito pintarla desnuda en una cama después. Podría dar paseos con ella por la playa o bañarme junto a ella. Contemplaría los atardeceres esperando a que llegue la noche para poder dormir juntos. Segundo poema, el tiempo. El tiempo hay que aprovecharlo para hacer cosas, porque el tiempo se va muy rápido, como la vida, que también pasa rápido y ya no vuelve. Por eso hay que aprovecharlo. Por eso hay que vivir el tiempo. Hola, soy Loli Varela y estos son mis poemas. Escribo como sin sentido. La razón de mis sentimientos aprieta mi corazón y me hace sentir viva. No hay quien me entienda. Letras sueltas que se juntan en una sola. La palabra que me lleva a sentir. Así, uniendo una con otra, se forma la realidad. A través de un sentimiento. Razón, amor, amistad. Todo dentro de mí se revuelve y escupo lo que siento. El silencio. La vida necesita silencio, la soledad y la compañía, el amor y el desamor, la alegría y una pequeña tristeza también necesitan silencio. La razón y la sinrazón, la comprensión y el desacuerdo, una lluvia de verano o una lluvia de estrellas. Las preguntas y muchas miradas, el retorno, el recuerdo, un día difícil y un poco de esos de encuentro. Una canción y una poesía, un día de noviembre, una amistad y un silencio. Que empuja las palabras nacidas de tu pluma, como la marea con su blanca espuma. Quiero mis entrañas llenar de letras, que vuelen como cometas al viento. Las orquestas hacen sonar sus abecedarios, los calendarios son parte de tu ser, pues quiero fundir todas las palabras en tu interior, consiguiendo poner equilibrio en esta balanza que es el nacer de palabras, con el sentido de estar serenos en el mundo, rodearnos. Todos de palabras, liberarnos de estar juntos creando poemas. Oh Urania, que me unes a los astros, con los que me fundiría transformado en una estrella fugaz, como las lágrimas que brotan de mis pupilas, dejándome volar hacia el cenit celeste, para iluminar la noche de todos los valles de todo el planeta. Jugaré con mis compañeras estrellas en ese cenit, en el que quiero ser libre, sin miedos, sin pudor, sin dolor interior, dejándome ser una más, feliz, sin tener nada que esconder. Sin temor al que dirán por ser de esta forma, sin ninguna norma de convivencia. Quiero viajar al Tíbet, escuchar la música de sus montes, crear una poesía sacra, tan pura como los manantiales, que brotan desde mi ser. El agua que emana es tan pura, tan cristalina, que todo yo soy agua. En mi interior nadan las anchoas fluorescentes, que soy. Océano único, tan puro que la pureza de la blanca nieve no es tan blanca. En el cielo vuelan las gaviotas moteadas, abriendo sus alas, llamando a Polinia. Thank you.
es José Manuel Ruiz y voy a expresar en unas palabras para qué sirve la poesía, qué es un poeta, recitar una poesía y explicar cuál es mi musa. ¿Para qué sirve la poesía? Para expresar lo vivido, para llenar el vacío, para sacar una sonrisa al dibujar lo sentido. Hojas caducas caen del árbol de la vida, al igual que mis canas que advierten el paso del tiempo. Un árbol sin hojas, esperando la eternidad. ¿Qué es para mí un poeta? Un poeta es un mago de la palabra, que no solo expresa lo que piensa, sino que abre los ojos a quien lo escucha. Un poeta puede cambiar tu sentir con tan solo unas pocas frases. Te hace imaginar, soñar despierto y sentir a través de sus palabras todo lo que él siente. Una poesía. Ojos aceitunados de noche andaluza. Eres el farol que alumbra mi sendero. ¿Dónde estás, estrella, que quiero estrellarme contigo? Tu cuerpo se estremece con el tacto de mis ojos. ¿Cuál es mi musa? Mi musa está en las entrañas de la tierra. Mi musa es pensamiento positivo. Mi musa son tus ojos que miran con alegría. Un árbol lleno, un abrazo con sentido. El reflejo de la luna en un estanque lloroso. Un amanecer en el mar, un caminar lento. Mi musa es todo lo que pienso y siento. Saboreo, vuelo, toco, pero sobre todas las cosas, mi musa eres tú. Hola, soy María Jesús. Estos son mis poemas. Primer poema. La poesía es un hermoso lenguaje, donde todo es maravilloso. Las palabras se pueden convertir en música, de una fiesta para los lectores. Segundo poema. Thalía, musa de la comedia que preside los banquetes, otorgando dones en abundancia. Te invoco para que me concedas el don de la abundancia en mi vida. Musa de la comedia, que estabas en todos los acontecimientos, no dejaste de hacernos reír. Tercer poema. La música es mi inspiración divina. Con ella siento todo tipo de sentimientos, desde la alegría hasta la tristeza. La música es mi musa, me lleva a lugares que puedo imaginar, puedo sentirlos cerca, depende de qué escucho, los sentimientos cambian. La poesía es belleza, es dulzura, es una forma de ver lo que llevamos dentro. Sus palabras nos llenan de vida y con ellas se hacen melodías. Buenos días, soy Fernando Pérez Salazar y esto es una lectura de mis textos para Poetas en Mayo de Asafes. Vamos a empezar. El primero. La poesía es imprimir en palabras, imágenes, canciones, desahogar pensamientos sobre cosas importantes y positivas de la vida. El segundo. Fuera enfermedad que nos come, vete, vete, lucharemos contra ti y venceremos, márchate de este lugar. Felices viviremos con mucha calma y buen porvenir. Y el tercero, que es un acústico. Frío en la mañana, esperando el autobús, royendo el amanecer, nada más aburrido. Anda el autobús, nada inesperado pasa. Doy un salto cuando se abre la puerta. Opaca es la bienvenida en el hospital.
Soy Francisco y esta es mi escritura. Primera, Urania es la vida celestial, creativa y dulce, con una movilidad sabia que inspira gozo fraterno, de conciliación agradable y sana. Tiene encanto y armonía perdurable. Segunda, la musa expresa ansiedad de sosiego, que crece en arte y cultura atractiva. Es bonita y satisface los sentidos tan necesarios como naturales. 3. La poesía me sirve para relajarme, expresar satisfactoriamente la idea de la cultura de liberación creativa. Un poeta es un escritor agradable, amigo que crea celestial entre la respiración y el corazón de un tiempo. Saludos para todos, soy Catalina Garcés, la profesora del taller de escritura creativa de ASAFES, un taller que lleva más de 10 años convocando a sus asistentes en la creación poética y en la creación literaria. Cerramos pues nuestro recital virtual, no sin antes agradecerles el que nos hayan escuchado y que, así como nosotros disfrutamos grabando este video y haciendo este pequeño proyecto, pues que ustedes se hayan sentido también cercanos a nosotros desde los textos que hemos compartido. Sigan disfrutando de la programación de Poetas en Mayo y los invitamos a que conozcan todo lo que realizamos en ASAFES. De nuevo, muchas gracias y esperamos que en una oportunidad no muy lejana podamos vernos frente a frente y compartir nuestra poesía, pero escuchándonos y viendo nuestros rostros. Gracias.